Buenos días, Pepa. El lunes, cuando este ojo vuelva con ustedes, ya estará vendido todo el pescado del primer escalón en la guerra de los pactos, los ayuntamientos. Sabremos los alcaldes o las alcaldesas que regirán nuestras ciudades, producto en muchas ocasiones del yo te doy que tú me das, que no tienen por qué coincidir con los candidatos más votados. Son las reglas de la democracia y así hay que respetarlas, y no como que el pimpollo casado, que clama por la lista más votada cuando le interesa, o a quien obtiene mejores alianzas cuando le conviene. Caraduras ya sabemos que existen también conoceremos, al menos en esta primera atacada, el grado de compromiso de ciudadanos con una pretendida ideología liberal progresista: soy el superman del centro, gritaba el pimpleño rivera, o con de la ultraderecha de vox, salvado a la desvergüenza de actuar de tapadillo con alevosía y nocturnidad, un ridículo paripé que sólo empilece a quien lo practica. Al ojo, siempre tan mal pensado, solo se le ocurre una razón para esta incomprensible caída del caballo del líder de Ciudadanos, pasar de gran esperanza blanca a servir de muleta al denostado Pepe y a reír las gracias a Pascal. Y no es otra que optar por llenar la panza de sus colaboradores, un concejal aquí, un consejero allí, y si se tercia, hasta algún vicepresidente. Ideología cero. Estómagos agradecidos, decenas.